Ya. Ahí está abierto. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al acto de presentación del Plan Estratégico 2023-2027 de la Universidad Politécnica de Valencia. Queremos agradecer vuestra asistencia en un día tan importante para nuestra universidad, dado que a partir de hoy marcamos el rumbo para los próximos 4 años en los que todos y todas somos importantes. Y para dar inicio a este acto, me gustaría dar paso a nuestro rector, Pepe Capilla. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este acto. La verdad es que es un orgullo inaugurar y daros la bienvenida a esta presentación del plan estratégico, el tercer plan estratégico, obviamente con unas breves palabras, no me corresponde para nada a mí el protagonismo. Tanto por lo que el plan significa e implica para el desarrollo y la excelencia de esta comunidad universitaria, por cuanto supone para su proyección a la sociedad y para garantizar el retorno a la sociedad de todo lo que ésta nos aporta. Y ese retorno lo materializamos desarrollando esas misiones básicas que definen a la universidad y que le dan sentido. Formar los mejores egresados posibles, con garantías de empleabilidad, y crear conocimiento e innovación y transferirlo. Todo ello para mejorar nuestra sociedad y ser actores en el diseño y construcción del futuro común. En este año y medio de legislatura que tenemos ya detrás, hemos trabajado intensamente dentro de ese complicado escenario de salida de la pandemia, de nuevo plan plurianual de financiación y otros problemas que estamos viviendo, identificando y afrontando los retos y metas que hemos de alcanzar para seguir siendo esa universidad, la UPV, que siempre ha sabido reinventarse e innovar para acometer y convertir los retos en oportunidades. Miro atrás y puedo afirmar que una inmensa mayoría de los objetivos que nos marcamos para esta legislatura se han ido alcanzando. Por supuesto, queda trabajo y hemos detectado nuevos objetivos y retos. Y esto ha sido, obviamente, gracias al trabajo conjunto de esta gran comunidad universitaria. Y ahora este plan estratégico va a ser un instrumento básico de trabajo para seguir avanzando y enfrentar esa realidad cada vez más compleja y rápidamente cambiante que vivimos. El futuro por delante no es una continuación de lo que dejamos atrás. Existe un riesgo cierto, en algunos casos seguridad, de que muchas certezas del pasado en este momento dejan de serlo para el futuro. Y en algunos casos afectan claramente al sistema universitario. Y doy ahora las gracias al vicerrector de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital, que ha liderado brillantemente el planteamiento y desarrollo de este tercer plan estratégico de la Universidad Politécnica de Valencia, con una amplísima participación de la comunidad universitaria. Solo puede decirse que ha sido un éxito. Enhorabuena, vicerrector, querido Josepe, a ti y a todo tu equipo y a todos aquellos que habéis participado en la elaboración del plan estratégico, del orden de 200 personas. Y enhorabuena, en general, a toda la comunidad universitaria que con su contribución ha hecho posible llegar aquí. Ahora viene el reto, obviamente, de implementar el plan. Las universidades debemos ser agentes del cambio, debemos ser uno de los motores básicos que impulsan y cultivan el talento. Esto es fundamental para el mantenimiento y mejora del bienestar de nuestra sociedad.
Por ello y para ello, la UPV sirve, ese acrónimo que hemos introducido en el plan estratégico, sirve a la sociedad. Ese es nuestro reto en el contexto global en el que hoy nos encontramos, de reestructuración, de adaptación y de cambio. La UPV debe ser creadora y referente del cambio tecnológico en el que nos encontramos inmersos. Y en nuestra comunidad universitaria nadie puede quedar atrás y por eso en nuestro esfuerzo siempre priorizaremos valores como la solidaridad, la inclusión, la integración y la visibilidad. Nuestra mirada está puesta en nuestro entorno, en fomentar una sociedad mejor, más justa, más plural, más libre y amable. Una sociedad, empleando las definiciones del propio plan estratégico, viable y vivible, que procure el bienestar general. Sirve ese reflejo de la apuesta firme y decidida de la UPV por abordar con acierto y decisión la gestión del cambio. Y en su desarrollo implica tres cosas fundamentales. La primera, podríamos decir, que es lo que es el centro de la universidad, trabajar por la excelencia académica y profesional de nuestros estudiantes, que culminarán sus estudios con un elevado índice de empleabilidad, proyectándose al mercado como profesionales líderes en la transformación del entorno que les rodea y capaces de fomentar la economía a través del emprendimiento. En segundo lugar, diría propiciar el mejor contexto para impulsar la calidad investigadora, la innovación y la transferencia de conocimientos, con impacto real en la sociedad. Y en tercer lugar, fomentar las alianzas locales, nacionales e internacionales, con vigor y ambición, como siempre hemos hecho en la UPV, multiplicando nuestros esfuerzos a través del eje colaborativo universidad-empresa-administración. Todo ello mejorando la experiencia de nuestra comunidad, de todos nuestros compañeros y compañeras y de nuestro estudiantado, para que puedan desarrollar sus responsabilidades en mejores condiciones, progresar y que así entre todos reforcemos y desarrollemos más el sentimiento de pertenencia a esta comunidad. Pero, y concluyo, no soy yo quien va a presentaros el contenido del plan estratégico. Para ello doy la palabra a los protagonistas de este acto, el equipo que ha desarrollado el que será el instrumento para ayudarnos a construir y recorrer nuestro camino durante estos próximos años. Muchas gracias y quedamos atentos al desarrollo del acto. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Futuro, universidad, innovación, empleabilidad, talento, bienestar, solidaridad. Palabras clave para los próximos 4 años de nuestra universidad.
Os estaréis preguntando el porqué de la presencia de este maravilloso quinteto y el porqué de un grupo de jazz. Pues bien, durante todo este tiempo que hemos estado trabajando en el plan estratégico, he aprendido muchas cosas. Y una de ellas es que en el jazz lo importante no es el director, no solo es el director, son los intérpretes, en los que cada uno, con su forma y con su instrumento, hacen un todo. Por ello, lo destacable en un día como hoy no es presentaros el plan estratégico. Lo importante en sí no es el plan. Lo verdaderamente importante son los intérpretes, donde cada uno de vosotros y de vosotras tenéis un papel relevante para que este plan tenga éxito, como es en el caso del jazz, donde cada uno de los intérpretes hacen importante para que salga una buena pieza musical. Pero ¿quién mejor que ello para que nos lo explique nuestra María? Mi formación académica es como pianista de música clásica. Llevo 15 años trabajando en Berklee rodeada de grandes músicos de jazz. En estos 15 años he tenido el privilegio de conocer muy de cerca lo que para mí es el gran misterio de la improvisación. Entre músicos de clásica y jazz está la broma de que lo peor que puedes hacer a un músico clásico es quitarle la partitura. Y lo peor que puedes hacer a un músico de jazz es ponerle una partitura. Al contrario de lo que se pueda pensar, el músico de jazz no solamente tiene una formación sólida y completa, sino que existe una cualidad intrínseca en este perfil de músico que para mí es fundamental, y esa es la curiosidad. La curiosidad es esencial para el desarrollo de la creatividad, como lo es la inquietud de entender lo que hay detrás de la realidad que nos rodea. La curiosidad del jazzista le lleva a entender musicalmente el significado de una canción o un estándar de jazz, porque es capaz de entender su estructura y puede, por lo tanto, dialogar con su melodía. El jazzista o la jazzista es capaz de extraer lo esencial de esa estructura, entender su significado, el por qué está diseñado así, y construir alrededor de ese mensaje una historia propia, respetando siempre su esencia, la cual se construye sobre la estructura armónica, sobre su ritmo y sobre su melodía. Pero para mí, una de las características que más me llama la atención de la práctica del jazz es la gestión de la incertidumbre. Cuando un conjunto de jazz interpreta un tema o lo que llaman un estándar de jazz, a pesar de que todos saben cuál es la estructura y la melodía, siempre hay un cierto margen de interpretación. Ese margen de libertad es lo que precisamente hace la escucha interesante y la convierte en siempre fresca. Para que esa armonía y ese camino se recorran de manera conjunta, es fundamental escucharse. Escucharse, analizar y entenderse. Entender el cómo se recorre el camino juntos. La melodía es esa historia que van contando cada uno de los intérpretes. Y a medida que los músicos van desarrollando esta melodía conjunta, hay momentos en los que la persona que está haciendo el solo es la persona que se convierte en líder. Y hay también el momento en el que la persona que está acompañando se convierte en apoyo. Más allá de las clasificaciones entre la música clásica o del jazz o cualquier otro género musical, para mí hay algo grandioso en la práctica musical de cualquier estilo, sobre todo cuando se trata de conjuntos. El resultado de una obra interpretada en conjunto tiene mucho que ver con la interpretación y el resultado de cada uno de sus componentes. Todos son importantes y el conjunto como unidad también es importante. Si hay alguien que se equivoca o que desafina o que se ha perdido, es la responsabilidad de todos los demás de acompañar y ayudar a esa persona para que el conjunto suene lo mejor posible. Es ahí donde la escucha, el compañerismo, la empatía y la inteligencia desempeñan un papel fundamental. El éxito individual solo se logra si el conjunto es exitoso. Esa es la magia del jazz. Esa es la magia de la música. Muchas gracias, María. Me quedo con tu magia, me quedo con tus palabras. Curiosidad, creatividad, empatía, gestión de la incertidumbre. Bonitas palabras para reflexionar.
Pues bien, el plan estratégico debe ser como una obra sinfónica en la que todos nos sintamos a gusto, tal y como nos lo ha comentado María. Por ello, en toda la comunidad universitaria tiene cabida nuestras 5 metas de este plan estratégico, con escucha, con análisis, con compañerismo, con armonía. ¡Uf! Maravilloso reto. Hemos estado hablando del concepto del jazz, pero no todos tenemos por qué saber qué es un plan estratégico. Y como en la casa tenemos gente experta, qué mejor que de la mano de Daniel Catalá. La planificación estratégica es un proceso colaborativo, abierto al máximo número de agentes posibles para que participen de él, en el que el objetivo es definir, por una parte, la estrategia de la organización, en la que se incluyen todos esos elementos estratégicos que nos van a ayudar a saber cuál es el futuro anhelado por la organización, y por otra parte el conjunto de planes y programas que nos ayudarán a concretar esa estrategia para alcanzar ese futuro. El problema es que nos encontramos en un contexto cuya extrema volatilidad lo convierte en muy frágil y quebradizo. Al mismo tiempo, el contexto no sigue unas relaciones causa-efecto a la hora de definir los problemas claras, cada vez son más difusas esas relaciones. La extrema ambigüedad con la que nos enfrentamos a este nuevo contexto lo convierte casi en incomprensible. Y claro, en este contexto tan complejo, la planificación estratégica tiene casi más de estrategia que de planificación. Decía Xavier Marcet que la estrategia es definir dónde tienen que llegar los trenes y la planificación es asegurar que los trenes lleguen puntuales, ¿no? Evidentemente, en este contexto, poder definir el destino de un tren con antelación es relativamente sencillo, pero garantizar la puntualidad de esos trenes es muy complejo. Y además hemos de añadir otra circunstancia, y es la importancia en la planificación estratégica de las personas. Las personas son clave tanto para definir la estrategia como para definir esos planes y programas en que se concreta, y especialmente, tal vez, para esto último. Y en este contexto del que hablábamos, volviendo y recuperando aportaciones de Xavier Marcet, la filosofía de la agilidad en la gestión de las organizaciones nos garantiza, de cierta forma, una herramienta para poder gestionar el papel de las personas. En ese sentido, la agilidad lo que promueve es el hecho de facilitar a las personas esa hoja de ruta estratégica en la que definimos el futuro anhelado, darles libertad y flexibilidad para trabajar en su búsqueda y que sean ellos mismos los que se organicen y traten de alcanzar los objetivos. El proceso de elaboración del plan estratégico se compone de dos partes bien diferenciadas. La primera parte comenzó el 1 de junio del 2021 y se prolongó hasta enero del 2022. Esta parte, desde el vicerrectorado, trabajamos conociendo de primera mano el proceso de planificación, de implantación y también de seguimiento de planes estratégicos anteriores que habían sido llevados a cabo en la UPV. Además, de forma paralela, realizamos un diagnóstico interno de la UPV teniendo en cuenta su nivel de complejidad y alto grado de incertidumbre del entorno, tanto desde el punto de vista político, económico, social, medioambiental y también sanitario. Fruto de este trabajo elaboramos un borrador de plan estratégico en el cual quedaban identificadas no solo la misión, la visión, los valores, sino ya las prioridades estratégicas. En la segunda parte del proceso de elaboración, siempre guiados por el mensaje de nuestro rector, una universidad sin límites por y para las personas, ideamos
un proceso de 3 etapas, cada una de las cuales bifásicas, en donde podíamos identificar una fase de análisis y otra de síntesis. Fue por ello que construimos lo que es la comisión del plan estratégico, que estaba compuesta por los distintos perfiles de los colectivos universitarios, así como de las estructuras organizativas. Y fue esta comisión la encargada de realizar la síntesis del trabajo de análisis que ha llevado a cabo la comunidad. Esta segunda parte del proceso se ha caracterizado por abrir el diálogo al colectivo universitario, generar un espacio y un tiempo para que la comunidad universitaria, alumnos, personal de Administración Servicios y docente e investigador nos reuniéramos e ideáramos de forma conjunta cuál es la visión de la UPV en el año 2027. La primera fase, la fase de retos, tuvo lugar en febrero-marzo y tras la síntesis que realiza la comisión después de celebrar 19 sesiones de trabajo e intervenir o participar más de 300 personas, comenzamos la segunda fase, la fase de objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos, una vez fueron sintetizados por la labor de la comisión, dieron pie a que los agrupásemos en 5 dimensiones, con la finalidad de que la UPV sea una universidad útil, una universidad que se enfoca hacia la sostenibilidad, la internacionalización, la relevancia, la vitalidad y la excelencia. A continuación, desarrollamos en la fase de iniciativas estratégicas, las cuales fueron identificadas y a su vez priorizadas, y cuyo resultado permitirá la consecución de los objetivos estratégicos. De esta forma, en septiembre del 2022, terminamos el proceso de elaboración del plan estratégico y a partir de entonces este fue aprobado por la Comisión de Plan Estratégico y posteriormente por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia el 9 de noviembre. Es ante todo un plan participativo en el que hemos trabajado más de 500 personas. Hemos entrevistado a más de 100 ponentes, más de 400 iniciativas estratégicas, más de 25 sesiones. Un plan para la UPV. Muchas gracias, Elena, por tu ayuda. Creo que ahora ya lo tenemos todo. Ha llegado el momento de presentar el Plan Sirve. Un plan que no solo sirve para los que formamos parte de la UPV, sino que sirve a nuestro entorno. Un plan que sirve a la sociedad. Un plan que sirve a la empresa. ¿Verdad que sí? Mónica Bragado. En 2027, la aspiración es que la UPV sea el socio tecnológico del tejido empresarial valenciano. Para ello, es clave la estrecha colaboración universidad y sociedad para entender los retos tecnológicos a los que las empresas nos enfrentamos y ser el referente científico-técnico e investigador, líder en innovación, motor de intercambio y transferencia de conocimiento, contribuyendo al desarrollo social y económico desde una perspectiva de sostenibilidad. Y no menos importante, la UPV es nuestra principal cantera de talento STEAM. Por tanto, un claro compromiso en potenciar la generación de estos perfiles técnicos para dar respuesta a la necesidad presente y futura en nuestras empresas. Muchas gracias, Mónica. Y como no, este plan sirve a la docencia, sirve a la investigación, sirve a la gestión y, por supuesto, al estudiantado. ¿Verdad que sí, Ana? Como estudiante de la UPV, he tenido la gran oportunidad de participar en el Plan Estratégico Sirve y de ver toda la elaboración en la que al final la UPV muestra que se preocupan por nuestro bienestar y van muy de la mano con el estudiante y al final pues integra muchísimos programas como por ejemplo Quédate, que es un programa de captación de talentos que cuenta con 25 grandes empresas de nuestro país, como Skills Up, que es un programa que al final anima también a las empresas a estar muy en contacto con el estudiante, incluso antes de finalizar su grado. Luego también está el PIAE Plus, que es el programa integral de acompañamiento al estudiante, que nos ayuda muchísimo a los estudiantes nacionales, pero también a todos los internacionales. Y luego, por último, pues entre otros, gracias al Servicio Integrado de Empleo, pues existen muchísimos cursos que apuestan por nuestro futuro. Así que te animo a ti, estudiante,
y de corazón a leer el correo y a participar en todos los programas y cursos y actividades que nos ofrece la UPV y que están dentro del plan estratégico, porque de verdad que sirven y son muy útiles. Muchas gracias, Ana. Este plan ha sido muy participativo, en los que los estudiantes han tenido un protagonismo especial junto con el resto de la comunidad universitaria, en la que muchos de vosotros que estáis aquí presentes lo sabéis. Pues bien, aquí tenéis el plan Sirve de la UPV para un futuro mejor. Sirve con S de sostenible, con I de internacional, con R de relevante, con V de vital, con E de excelente. Aquí tenéis nuestro plan con 5 metas estratégicas claras, retadoras, ambiciosas, con sus 16 objetivos estratégicos con los que conseguiremos una UPV mejor. Porque, ¿qué significa ser sostenible? La sostenibilidad es un concepto que aparece en el siglo XVIII asociado a la gestión forestal y que hoy en día se ha generalizado a otros muchos ámbitos, como puede ser el económico o el social. La sostenibilidad significa el uso de los sistemas naturales y sus recursos por debajo de su tasa de reposición. Desde el punto de vista cuantitativo, eso significa no hipotecarlos para el futuro. Pero no solo eso, sino que además la sostenibilidad lo que asegura es la mejora cualitativa de los recursos en el futuro, tanto desde el punto de vista de los procesos de producción como también desde el punto de vista de la garantía del consumidor, que por medio de un consumo responsable asegura que los productos que obedecen a la sostenibilidad están contribuyendo a objetivos como puede ser la vertebración territorial o puede ser la descarbonización por medio de la bioeconomía o la economía circular. Y en ese sentido creo que el hecho de que la Universidad Politécnica de Valencia haya incluido la sostenibilidad en su plan estratégico 2023-2027 creo que es un acierto y creo que es una garantía de futuro. Y dentro de la sostenibilidad, ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos para los próximos 4 años? 3 son els objectius. En primer lloc, posicionar la Universitat Politécnica de València perquè els seus 3 campus alcancen la neutralitat en carboni a l'any 2030. En segon lloc, desenvolupar fonts de finançament estables i alternatives. I finalment, adaptar l'estructura de la Universitat Politécnica de València per a una gestió flexible de recursos compartits que permeta afrontar els canvis requerits per la societat. Con la segunda meta, proponemos ser una universidad internacional. ¿Y qué significa ser internacional? Ser una universidad internacional significa ser una universidad abierta al mundo, establecer vínculos con universidades de otros países y que esa cooperación resulte al final en un beneficio mutuo. La movilidad del alumnado, el PAS y el PDI es un pilar fundamental de la internacionalización. En el caso de la movilidad de los alumnos, es también una actividad que resulta en muchos beneficios. Por ejemplo, la mejora de la formación del alumnado, la adquisición de habilidades transversales, toda la red de contactos que se establece durante una movilidad y que después esa red de contactos también beneficia al resto de la sociedad. En el caso de la movilidad del profesorado, la mejora de la calidad docente, la adquisición de buenas prácticas en el caso de la movilidad de PAS. Pero ser internacional no es solo eso, es mucho más. Es también la cooperación al desarrollo, es también la transferencia de conocimiento o es también, por ejemplo, la investigación conjunta. Porque una investigación, para ser excelente, necesita estar relacionada con todo lo que se produce en su entorno. Después también, ser internacional es acoger alumnado y profesorado de otras universidades que enriquezcan, revitalicen y dinamicen nuestros campus y que aporten un valor añadido. Además, es una actividad que después reporta, tiene un beneficio en el contexto socioeconómico de nuestra universidad. Al final, ser internacional no es una opción, sino que es una oportunidad que nos sirve para ser mejores y crecer. Con la meta de internacional, nuestros objetivos estratégicos son... En concret, 2. Ser una universitat de referència internacional en estudis STEAM,
responent a les necessitats de la societat i estimulant les vocacions dels i les estudiants presents i futur. I potenciar i afiançar aliances amb universitats i empreses de prestigi internacional en benefici de l'entorn socioeconòmic. Otra de nuestras metas es ser relevante para la sociedad. ¿Pero qué significa ser relevante? Las universidades tienen que jugar un papel importante en el desarrollo de la sociedad. Una universidad no tiene que ser relevante porque sea un derecho, sino porque se lo confieren los diferentes actores con los que interactúa en el día a día. Los alumnos la verán como relevante en la medida que les ofrezca pues, una mejor formación, que les permita desarrollarse como personas, que les permita tener una mayor empleabilidad. Las empresas, en la medida que sea capaz la universidad de aportarles soluciones y adaptarles a soluciones para ser más competitivas. Los institutos tecnológicos, en la medida que las líneas de investigación trabajen en la dirección de lo que demanda la sociedad. La relevancia no es un título, es algo que hay que renovar y hay que renovarlo todos los días. Hay que renovarlo porque hay que identificar aquellos lugares de necesidad de la sociedad para invertir los recursos y poner los medios necesarios para adaptarnos a esa necesidad. De forma que no sea la universidad la que es relevante, sino que los diferentes actores acuden a la universidad porque la encuentran como una fuente de ayuda, una fuente de conocimiento. Eso debería ser la relevancia de la universidad. Con la meta de relevante, nuestros objetivos estratégicos son... Així en tenim quatre. El primer, intensificar l'impacte positiu del coneixement acadèmic en el teixit socioeconòmic i el medi ambient. El segon, consolidar la reputació i lideratge de la Universitat Politècnica de València en la transformació social. El tercer, fomentar el caràcter transdisciplinar de les activitats d'investigació, innovació i transferència promovent la seva permeabilitat cap a la docència. I per últim, el quart, desenvolupar aliances amb institucions de caràcter social i administracions públiques. La siguiente letra es la V de Vital y creo que gracias a los tres campus y las personas que formamos parte de ellas, la vitalidad creo que no nos falta. ¿Qué significa ser vital? Mi experiencia vital en la UPV ha sido determinante para mi evolución tanto personal como profesional, ya que cuando comencé la carrera pude especializarme rápidamente en lo que me gustaba gracias a las optativas que se ofertaban y al asesoramiento que tuve por parte de profesorado y otros compañeros. Gracias a esto también pude comenzar mis prácticas aquí en la propia universidad, en el departamento textil, y en esto pues tuve la oportunidad de acercarme a empresas colaborando con ellas, tanto en proyectos de investigación conjunta como haciendo pruebas de calidad de productos innovadores que querían probar antes de sacar al mercado. Por ello he hecho una beca de colaboración en la que trabajo mano a mano con mis profesores y he podido desarrollarme como investigadora realizando publicaciones científicas tanto a nivel nacional como internacional. Otro ejemplo de vitalidad es el de mis compañeros, que cuando han querido incorporarse al mundo laboral lo han tenido muy fácil gracias a las puertas que le ha abierto la universidad. Y vitalidad también es emprendimiento, ya que la UPV ofrece muchísimas ayudas y asesoramiento para que nosotros seamos capaces de crear nuestra propia empresa o negocio. Por todo ello, para mí, esto es una UPV vital. ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos que nos planteamos para ser una UPV vital? També són quatre. El primer, acompanyar el talent i promoure el benestar i implicació del personal de la Universitat Politècnica de València, construint una organització que anticipe i s'adapte contínuament a les necessitats de la societat. El segon, potenciar la captació i fidelització de talent per a la investigació, millorant les condicions de treball en les diferents etapes de la carrera investigadora. El tercer, generar una oferta acadèmica en la que cada estudiant siga el centre del procés d'ensenyament-aprenentatge que es prolonga al llarg de la vida. I el quart, millorar l'ocupabilitat i incrementar l'emprenedoria d'estudiants
y personal. Y ya por último, con la E de excelencia formamos la palabra sirve. ¿Qué significa ser excelente? En investigación hay muchos temas importantes, pero no todos son igual de relevantes. Lo que queremos en primer lugar es elegir un tema de investigación relevante. Y además queremos que sea el desarrollo excelente. Excelente en el sentido de que tenga un impacto directo e importante dentro de nuestro campo. Solo aquellos trabajos que en realidad sean de excelencia servirán directamente a nuestros colegas y serán referencia dentro de nuestro campo. Y con este concepto de excelencia definimos los siguientes objetivos estratégicos. Son tres. Promoure models docents transformadors que incorporen y capaciten en art, ciència i tecnologia d'avantguarda. Estimular la generació de coneixement d'excel·lència i la seva valorització en col·laboració amb empreses i institucions. I millorar l'experiència dels diferents grups d'interès integrant els sistemes de gestió mitjançant la col·laboració entre unitats. Bueno, ¿y ahora qué? Os estaréis todos preguntando cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Bueno, pues nuestro vicerrector de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital nos lo cuenta. ¿Y ahora qué? Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. Empezaremos creando una comisión de plan estratégico que gobernará todo el plan. Se dividirá a su vez en 5 subcomisiones, una para cada una de las 5 metas estratégicas: sostenibilidad, internacionalidad, relevancia, vitalidad y excelencia. Y esas subcomisiones controlarán los diferentes planes que, no solo en los vicerrectorados, sino también en las diferentes áreas, se pondrán en marcha para alcanzar los indicadores que establecerán las mismas comisiones. Cada año iremos asignando nuevos recursos. El presupuesto del que dispongamos nos permitirá poner en marcha más o menos planes y cada año iremos revisando si estamos alcanzando esas métricas que cada una de las comisiones se habrá puesto. Los indicadores, las métricas, los valores objetivo que cada una de las comisiones irá proponiendo se irán adaptando en función de los recursos de los que dispongamos y, sobre todo, de lo que nos impliquemos. Pero en realidad, para que el plan estratégico alcance sus objetivos, el recurso más importante somos cada uno de nosotros, la comunidad universitaria. Con la S de sentimiento, con la I de implicación, con la R de responsabilidad, con la V de valentía y con la E de entusiasmo, podemos hacer una UPV que sirve. Con esto ha llegado al final de la presentación de nuestro plan estratégico Sirve. Esperemos que os haya gustado. Solo deciros que esto no ha hecho más que empezar, que nos queda un largo camino juntos, dado que durante estos próximos 4 años podemos hacer muchas cosas para una UPV que nos sirve. Antes de terminar, me gustaría cerrar este acto agradeciendo vuestra asistencia, agradeciendo las intervenciones de los distintos ponentes, agradecer a esta maravillosa banda de jazz. Y, cómo no, un fuerte aplauso para todos los que habéis hecho posible que hoy presentemos nuestro plan estratégico UPV 2023-2027. Muchas gracias y nos vemos fuera para celebrarlo juntos. Sí.